No tú. Perro, sino perro. Perro. You know perro. What? No voy a decir nada. Pero, esto estaba a mí, ¡qué bueno este proyecto! ¡Qué chévere! Y dije, ¡ah, oh, chucha! Pero y así, sin y arriesgate a andar por el mundo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana. Y bueno, también para los que no le conocen, es Mati. Hola. Y hemos grabado anteriores videos donde decíamos que Mati tenía un proyecto que es hacer 10 cumbres en 7 días. Entonces, ahora nos viene a compartir cómo le fue con su proyecto. Cuéntanos. Cuéntale a la gente, compártele tu experiencia. ¿Qué tan fácil es hacer 10 cumbres en 7 días? Realmente, terrible. Bueno, empezamos con Lagunas de Mojanda. Bueno, el día viernes antes de empezar, estaba como casi cancelé todos los planes, porque casi nadie me confirmó y no podía ir a la montaña solita, es súper peligroso. Entonces, era el viernes, dije, no voy a avanzar. Y empecé el día domingo. Y el día domingo el plan era para ir a Lagunas de Mojanda para hacer los 2 cumbres de Lagunas de Mojanda. Y me fui con un pana que tenía carro. Entonces, las 4:30 salí de mi casa, me di cuenta que las fiestas de neón estaba acabando. Aquí prepárense para ver lo que pasó a la pobre Mati. Y estaba como los borrachos estaban molestándome un poco, pero no importa, mi padre. Llego a Simón Bolívar y estaba como 10 pasos de Simón Bolívar cuando un man sacó un cuchillo súper grande. Súper grande. Y me dijo, dame chete. Todo lo que tiene. Entonces yo le dije, toma mi GoPro. Y robó mi GoPro y después me tocó para ver las otras cosas que tenía. Y también me robó mi teléfono. Y era súper, tenía mucho miedo. Y entonces sí, pues el amigo de lo ajeno se llevó su cámara, su teléfono, entonces no hubo más material. Pero en vez de Mati decir, bueno, ya no tengo nada, me voy a mi casa porque me da miedo, dijo, bueno, no hay nada que hacer, me voy a la montaña igual, voy a vivir el proyecto. Ah, le querías pegar a la droga. O sea, al principio dije, yo podía ganarla y soy súper fuerte, puedo correr, puedo. Y 10 minutos después estaba como, casi me morí, no puedo creer, qué mierda. Entonces fuimos a Lagunas de Mojanda, hicimos las 2 cumbres fácilmente, no son tan grandes, y él me dejó en Otavalo. Tomé un bus a Ibarra para conseguir un teléfono súper barato para tener teléfono. Entonces el siguiente día a las 5 de la mañana estaba súper nublado, casi lloviendo. Ella, mi amiga, estaba enferma, yo no dormí nada, pero fuimos para intentar lo que podíamos. Y estamos en la caminata. Esta vez estabas intentando hacer el Imbabura. Sí. Como sí, segunda cumbre del sí, proyecto. Sí. Okay. Tercera, porque. Tercera, ok. Sí, el primer día hiciste Fuya y sí, Cerro Negro. Ya. Ya. Iba el Imbabura. Sí. Esa era la idea. Ya. Fuimos y tuvimos mucho frío, pero llegamos. Ella estaba enferma en la caminata. Y dije, ya, vamos a regresar. Me dijo, no, ahora siento mejor, vamos. Entonces, entre de mi amiga enferma, la lluvia, el viento y las rocas que tienes que subir, no era, no, yo sabía que no era, era súper peligroso para continuar. Entonces dije, ya regresamos. Entonces pasamos 6 horas en la montaña y no hicimos cumbre. Ya fui. Y la tercera día fui con Cristina a ir a los Pichichas.
Oh, sí. Sí. ¿Querías hacer tres cumbres ese día? Exacto. Okay. ¿Y qué pasó? Y fuimos tarde porque queríamos aprovechar el teleférico y durante la semana está abierto a las 9:30. Bueno, entonces fuimos por la montaña, eso es súper, súper tarde. Llegamos al teleférico y nos dimos cuenta que algo está pasando con el teleférico. Se estaba roto, era, hay chicos arreglando y dijo que por lo mínimo 40 minutos. Por lo mínimo. Oh, yeah. Para arreglar el teleférico. Estaba cerrado. Sí. O sea, y otra piedra en tu camino hacia las descubres. Y yo estuve como, ya, no. Perdimos, pero Cristina con su super buena actitud dijo, no, vamos a Guagua. Entonces, fuimos en el carro una hora al sur, qué buena amiga, no podía creer. Fuimos, llegamos al refugio de Guagua. Super tarde, hicimos Guagua fácilmente y después fuimos a hacer Padre Encantada. Entonces, por lo mínimo, tuvimos dos más cumbres. El plan era para tener tres y el tercer día y quería tener seis en este momento y solamente tuvimos cuatro cumbres, pero bueno, cuatro era algo, ¿ya? Claro, avanzaste dos cumbres, sí, ese día, Guagua y Padre. Y Padre, ya. Cuando estábamos regresando, yo estaba hablando con Anita, dije, vamos a hacer algo más difícil cuando todavía tengo mucha energía porque estamos en la primera parte de la semana. Vamos por Rumiñahui. Entonces Anita estaba de acuerdo y mi compañero de las montañas, mi compañero de ese nombre Marcelo también quería ir con nosotros. Entonces fuimos. Sí, fuimos, bueno, les voy a compartir un poco aquí. Fácilmente ya habíamos ido a la central, fuimos a la central, no conocíamos la montaña sur, la parte norte de Rumiñahui, así que usamos una aplicación y seguimos esa ruta. Sí. Fuimos con Marcelo, tratamos de no parar, caminamos todo el tiempo y como está súper buen tiempo, pero había mucha, como granicito y viento y frío en la cumbre. Bueno, avanzamos al norte todo lo más que pudimos, llegamos casi que a la cumbre, que nosotros ya lo consideramos cumbre, porque ya era una roca ahí pequeña para subir, pero había mucha nieve, entonces decidimos, no, era muy peligroso, no teníamos cuerda, así que decidimos desde ahí regresar. Entonces hicimos ese día Rumiñahui Centro y Rumiñahui Norte. Y bueno, de ahí bajamos a Machachi, nos pegamos un churrasco y ahí nos despedimos. Pues al otro día tenía que ella de Machachi salir al corazón. Sí. Cuéntales qué les pasó en el corazón. Sí, entonces quedé en Machachi con un amigo mío de Cuerpo de Paz de mi organización. El siguiente día encontramos a Cristina otra vez y fuimos por Chaupi para hacer la cumbre de Chaupi y no conocía la ruta porque generalmente hago de Machachi mismo, o sea, de algo así o... No, de otro lado yo he hecho esta la vez fueron por el Chaupi, por sí, el... pero intentamos obviamente. Fuimos y caminamos, era súper nublado y la caminata no es tan claro. Pero bueno, llegamos y mi pobre compañero no es un montañista, solamente quería ayudarme con este proyecto. Estaba con zapatos de tenis y casi no tenía equipo para estar en la montaña cuando no era buen clima. Y generalmente todo está bien, pero esa semana era la semana lo peor de clima que he encontrado en todo mi tiempo en Ecuador. Sí. Ecuador estaba contra mí en este plan, entonces ya, pero llegamos, era un viento tan fuerte, pero, o sea, podíamos ir y llegamos hasta la roca, como estás como, no sé, media hora de la cumbre, creo. Por qué vamos a volver. Y ya, 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 ya.
congelado. Toda la roca estaba congelada y había viento y no podía ver nada. Lo que Marcelito nos enseñó ese día cuando fuimos a Rumiñahui es que la cumbre realmente es cuando llegas a casa. Porque ahí es una montaña feliz, no es una montaña trágica. Ok, sí, continuemos. Sí. Al día siguiente... Entonces... ese día no pudiste llegar al corazón, pero ¿qué hiciste? Yeah. Entonces regresamos y yo estaba casi llorando porque no podía creer la mala suerte que tenía. Y en este momento era como sentía peor porque tenía mucho apoyo de todos mis amigos de aquí, de los Estados Unidos, de todos los lugares. Y no estaba alcanzando y no era porque no tenía la fuerza, era por el clima y suerte y estaba como full triste, estaba en el carro casi llorando. Entonces, porque era otro día sin cumbre, pero pasamos 5 horas en la montaña. Dije a Cristina, déjame en el Tingo para hacer Ilalo, que es la única montaña que puedo hacer sola. Y me dijo, ya voy a dejarle donde tú quieres. Porque estaba como apoyándome mucho. Pero me pareció que Mati tenía una fuerza de voluntad increíble. Yo me quedé loca viéndola porque, y en verdad después me fui yo también como con cargo de conciencia, con remordimiento de haberla dejado sola. Porque decía, ¿y ahora? ¿Y si le hacen algo? Y le mandaba toda mi mejor energía, mi esfuerzo, todo para que ella continuara. Porque sí, fue una semana dura. Y justo también me enfermé esa semana, no sé qué pasó. Sí. Cristina es la voz en off en este momento. Yo estoy tras la cámara ahora, pero estoy con usted. Okay, llegué a Cruz y estaba segura que era mi último día. Porque no tenía compañeros por los 2 últimos cumbres. O tenía 2 días más y 3 cumbres para alcanzar. Entonces yo estuve segura que ya, nada, no voy a alcanzar. Entonces llegué a la cruz, dije, ya, voy a hacer todo el balón. Y cuando estaba yendo a la cumbre, recibí un mensaje de una de mis amigas de Ibarra y me dijo que no podía llegar a Quito en la noche, pero estaba libre para hacer Imbabura el siguiente día. Yo estuve como... Imbabura era la montaña lo más difícil en mi lista de todas las cumbres. Entonces yo dije, eso va a ser loco para regresar y pensar que algo va a cambiar siendo Imbabura. No es posible, pero... No tenía otra persona para ir con. Ok. No tenías otra montaña ni sí. Otro compañero. Porque después de haber bajado del corazón, subido al Idaló, tomó un bus y se fue a Ibarra. Sí, exactamente. Sí. Quizá yo no lo hubiese hecho, la verdad. Sí. Era súper loco. Estaba bajando de la cumbre. Y eso era la otra cosa que... Estaba bajando la cumbre de Idaló. Sola y un poco loca porque tenía botas de la montaña por nieve y también guantes y estaba en Ilalo. Y encontré un man que estaba, no sé qué estaba haciendo, pero tenía un machete también súper grande. Y estaba como, ¡hola chica, ¿de dónde vienes? Y dije, ¿de tengo? Me voy por Tumaco. Y dijo, ¿con el cuchillo? ¿Estás yendo solita? ¿No tienes miedo? No entonces, ya tuvimos una camioneta que va a encontrarnos en la mañana y era súper chévere para al final tener algo que estaba funcionando, que no había mucho drama. Ok, entonces ese día la montaña se abrió para ti, sí. Te dejó subir en paz. Sí. Dijo, la Mati es tan ruda, tan persistente, sí. Quiere mismo hacer esto, pues sí. Vamos a ayudarle. Y puso sí. De su parte y sí. También te permitió sí. Subir. Sí. Ya solo me falta un día y 2 cumbres más. Vamos, me fui a dormir. Me levanté medianoche para ver mi teléfono y tenía un mensaje de Al diciendo que no podía ir. Oh. Eso pasa mucho. Y estaba como, no podía creer, estaba... Medianoche y estaba enviando mensajes a algunas personas para ver si alguien podía ir conmigo.
y sí encontré el Oscar y Edison estaba de nuestro grupo de montañeros. Ah, sí, los amigos de la montaña. Sí. Sí. Ellos iban a salir, sí. Entonces Mati se juntó a ellos. Sí, entonces yo les encontré en Miraflores y por esa ruta fuimos para hacer Cruz Loma, que es la mini montaña abajo de Ruca Pichincha. Y de allá, eso era la montaña 9 para mí. Y después nos fuimos por la cumbre de Ruca Pichincha. Y cuando estábamos subiendo la roca, estaba súper emocionada, llegamos y podías ver la que es como las rocas en una mini montaña, que significa que es la cumbre. Sí, el hito que hay ahí al fin de la montaña, sí. Del Ruco. Y cuando vi eso, empecé llorando. No podía creer que alcancé las 10 cumbres en 7 días. ¿Te emocionaste mucho? Sí, mucho, mucho, mucho. Ok, a pesar de todos los problemas que tuviste, los obstáculos, las personas que muchas veces dieron pasos atrás, el clima y todo, lo lograste, o sea, persististe hasta el final. Es que, bueno, a pesar de que no va a haber cumbre, estuviste. El objetivo de Mati era que estar en la montaña toda la semana. Su primer objetivo logrado. El segundo eran las 10 cumbres, pues lo logró. Pero fue en total, ¿cuántas montañas tú fuiste? O sea, tú hiciste. Al final eran 12 montañas. 12 sí. Montañas y con 10 cumbres. Sí. ¿Qué es lo que más tú te llevas en tu corazón para siempre? Que nunca quiero hacer un proyecto así. Todavía estoy obsesionada con la montaña y me di cuenta que las montañas siempre van a estar parte de mi vida y un parte súper importante de mi vida. O sea, a pesar de todas las cosas que puedes vivir en la montaña, las montañas no van a salir, sí, de tu vida. Sí. Ya. ¿Y qué es lo que más agradeces de este tiempo? ¿Qué es lo que más bonito que tienes de este tiempo que tú, lo bueno que rescatas de toda esta experiencia vivida? Yo creo que la cosa mejor era todo el apoyo que tenía de todos mis amigos, las personas que, okay, que fueron conmigo a la montaña y también todos mis amigos que estaban apoyándome de todas las partes del mundo. Era súper, súper chévere. ¿Qué tú les recomiendas cuando, no sé, tengan problemas? Sí. Claro, pues primero creo que la cosa lo mejor es para hacer lo que puedas, o sea, porque toda la semana estuve seguro que no podía alcanzar, pero dije solamente un paso más, una montaña más, poco a poco, un paso por paso, y eso es lo que, o sea, no pensando en todo el proyecto, solamente pensando en el día, me ayudó full y eso era la razón que alcancé. Y la otra cosa es, sí, lo que es lo más importante es regresar a la casa. Yo tengo una pregunta, Mati. Sí. Mati antes del proyecto y Mati después del proyecto. Supongo que fue una Mati la que empezó el proyecto de 7 días y una Mati después del proyecto. ¿Cómo es la Mati que dejó el proyecto de 7 días? Qué difícil. Sí, es una pregunta súper difícil. Pues yo creo que por toda la mala suerte aprendí mucho de la montaña y muchas cosas que tienes que llevar y tienes que cuidar. Porque si está despejada, la montaña es súper fácil. Pero lo que tienes que saber es qué va a hacer cuando encuentras problemas. Y nunca antes de este proyecto he encontrado muchos problemas en la montaña. Entonces, creo que ahora estoy pensando un poco más en cómo puedo prepararme bien. Porque más antes dije ya, bueno, tengo una botella de agua, mi linterna, vamos. Sí. Ahora estoy como, tenemos que guardar eso, tenemos que tener un plan por si acaso que algo pasó. Entonces creo que aprender cómo ser un poco más, como cuidarme. ¿Cuál es la maleta que llevabas? ¿Yo? Sí, la tienes aquí, ¿verdad? Sí. Mati hizo el proyecto con... Esa fue la super mega mochila que Mati llevó para Team Peaks in a Week. ¡No tengo plata! ¡Buen equipo! Entonces, eso era
mi mochila de la montaña y también tenía mis zapatos, no son mi talla, entonces después de estos 7 días estaba full dañado mis pies porque no tengo zapatos que son, o sea, para mí por la montaña. Es muy, muy importante que adquieran un equipo, hay de todo tipo de precio y de todo tipo de calidad, pero preferiríamos ahora sí la calidad porque sí marca mucho la experiencia. Quizás, bueno, a futuro hagamos un video de las cosas que, por lo mínimas que se debe llevar a la montaña para que no la pasen mal y que tengan una experiencia bonita si es que quieren incursionar en este bello, bello deporte. Bueno, chicos, queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos cada semana, cada que publicamos un video. Realmente ha sido bastante difícil poder encontrar a Mati para podernos reunir y realizar este video, que ella nos cuente cómo fue su proyecto de 10 Peaks in a Week. Gracias, Mati, y gracias, Mapita, también. Porque, bueno, las tres estuvimos empujando, dando fuerza y energía para que también ayudara a Mati a que salga con su proyecto, ¿no? Gracias y no se olviden de suscribirse al canal, es gratis. Y como les decimos en cada video y cada semana, arriesguese a andar como perro sin dueño. Adiós, cuídense mucho. Bye. Mati, ¿le puedes decir a la gente cómo se dice perro sin dueño en inglés? Dog without an owner. Rah, rah, rah.